Pues bueno, vamos a continuar con la sesión de PvP. Son no puntuadas. Y nos ha tocado contra rusos. Que a ver lo que nos sale de configuración. Porque que puedan ser healers, tienen al monje, a los dos monjes. Y nosotros tenemos chamán healer y el druida que también va de healer. Que bueno, no influye mucho el equipo, pero sí que algo, un porcentaje se nota. Y van con poquito equipo. Los DHs van bien. Creo que más se nota son los puntos de... llevar unos pocos puntos de equipo. Más lo de los talentos. Vamos mendiguillos en general. A ver, en principio, bueno, no me ha activado ni el Battleground Target ni nada, así que a pincho. Y seguro que algún DH de estos es tanque y nos va a llevar la bandera de lado a lado. De los suyos me refiero, los nuestros no. Nosotros vamos sin tanque, que es lo malo. O sea que en una de banderas tenemos la de perder realmente. A ver, por de pronto voy a intentar al más rezagado pararlo y matarlo para que no llegue a ir a la par, que mira, el sacer este es healer seguro, pero vamos a intentar matarle de paso. Voy a entrar ahí con todo, con capa inclusive por lo que pueda pasar, stun. Y ahora al otro brujo. Descenso a la muerte. Y pum. Le va ceguera. Le va stun. Y lo volvemos a fundir. A ver, tenemos el sacer por aquí. Y a ver por dónde saca bandera, que la tenemos ahí en el medio, ahí lleva el monje. Está en karma, esperamos a que se le pase. Y le entramos ya. Entramos con todo. Descenso. Con irrevocable. Uy, le saca el priest. No, se muere ahí. Le metemos CC. Tengo el toque de la muerte, que eso... me va a hacer un poco de pupa. Me he metido full UAS. Puto priest. Verá que iba a morir ya. Voy a entrarle a tope. Y luego la capa la guardamos. Que está un poco escocido. Vamos a hacer fusión, que no hay capa, y ahora entraremos en otra vez en sigilo. No trinqueteamos, lo guardamos. Venga, pues full al Disti.
Aquí sí que voy a trinquetear con CDs y descenso. Y full al brujo con stun de 6. El otro maldito brujo me ha pillado manía, pero aguantaremos ahí. Me ha cogido ahí toda la manía. Venga, estamos dormido. Me va stun. Me va al sacer ceguera. Voy con capa. Llevamos a por el sacer. Y mientras nosotros estamos aquí mandando gente, ellos que anoten. No pasa nada. Cortado. Va al descenso con irrevocable. Vamos a seguir limpiando gente. Me va stun de 6 después de hacer de pajarito y a tomar. ¡Uy! El grip. Ese buen salvavidas. Voy a intentar parar al monje. Que se quiere venir a anotar. Cuando me tira el karma, vamos a solo parar con la evasión. Y cuando se le acabe el karma, que le queda nada, ahora sí. Ahora te entramos, chavalín. Y te vamos a meter un stun ahora. Y aparcado. Venga, vamos a intentar capturar la bandera, va, vamos a jugar a ganarla. Qué momento, ya hemos hecho un poco el idiota, solo a base de matar y ya está. Y esta no se gana así. Esta se gana capturando. Lo que pasa es que hay un montón aquí dentro. Trollolol, parecen bots. A ver, había trampa de caza, etc. Vamos a intentar pararle, no, el saco lo matan, pero cuando devuelvan la bandera, la voy a recoger aquí y me voy por el otro lado. Y aquí tiene que haber un rogue al que le metemos ceguera. Uy, trinqueteamos. Y vamos para abajo. Tranquilo. No, yo no hice nada. Por favor. No, el fear. Demasiados. Necesito alguno al que brincarle. A ti. Sprint. Y a correr, que voy full dot. O sea, me habían llenado de dots. Y el monje igual me llega. El monje o alguno de estos. Envía al carmesí. Lo malo es que soy muy blandito y estoy muy en la mierda. Vamos a intentar. A ver, el monje este. Vamos a intentar matarle con stun. No tengo nada. Muero ahora. Bueno, menos mal que está el healer. Está en toque de karma. Vale, pero no es conmigo.
Guardamos la capa. Tiramos capa. Tenga lo que quiera. Que tengo que entregar. Tengo que entregar. Entrego, entrego. Ya está. Que no me acordaba. Que iba a bailar acá la bandera. Hala, hasta luego. Cortamos. Dice a tope. De bastón de 6. Y a tomar. Vamos a hacer la misma táctica de antes. El brujo este. De bastón, no. De bastón, chaval, ahora sí. Y rip. Vamos a hacer fusión mientras, que quiero entrar en sigilo. Y vamos a intentar recuperar bandera. Ah, vale, la lleva este. Pues la tiene, la lleva Clara. Bueno, se ha tirado el karma. Vamos a intentar seguir, básicamente. Vamos a meterle ceguera al priest. Y vamos a burstear al monje. No, el fear, no. Vamos a blinkar en el priest. Necesito alguno que me haga de puente. Uno que me va de puente. ¿Cómo le llegue? Le voy a llegar. No. De ahí no pasas. De ahí no pasas. Bueno, ahora vamos a intentar devolver la otra, que hay que ganar. Que hay siempre que jugar a ganar. Vale, es tanque. Mendiguillo, pero tanque. Stun. Y descenso. Hostia, qué trambólico en el túnel. A ver, la lleva el monje. Que el monje está, el monje ruso, está ya casi aquí. A venir a por él y lo vamos a buscar por el medio del túnel, que es por donde viene. Ahora recuperaremos, que vamos a burstear con todo, con la hoja, con todo, para reventarle. Va con el healer, pero no pasa nada y la recuperamos. Y ahora vamos a por el brujo. Stun, no, fear no, stun. Ya le va un descenso a la muerte y rip. Un millón de un eviscerar en PvP. Balance de skill. Tengo, es el mismo brujo. Tenía piedra. Lo sabremos en este episodio de Matando Brujos. Ahora tengo que esperar un poquito, que hay que matar al próximo portador, que es un DH. Necesito seguirle por aquí y cuando se me vaya ahora. La corrupción, vamos a por él con una carga y símbolos de muerte. Ahora cuando baje, venga, pajarito, vuela, vuela. No,
han vuelto a pillar. Estos rusos quieren ganar, a toda costa. Han anotado la primera, pero como la segunda no, pues de momento la victoria sería nuestra. Tapeamos un brujo, hay triple. Vale, hay que darle al monje a full, que además... Le voy a dejar que pase, le voy a dejar que pase lejos de los brujos. Y le bursteamos ahora, stunner, y recuperamos flag. A por el brujo. Madre mía, me tiene amor este rusito. No te preocupes, yo te cuido. El otro que ya lo matan, así que vamos a mandarle ahí, descenso a la muerte. ¡Pam! casi un kilo también de visceral. Le cortamos. Le va stun ahora. Bueno, por al monje. Se le acaba... No tiene el karma aún, tiene el karma aún. Hay que esperar un poco al sacer. Y ahora... guardamos el banish, vamos al... Oh, pues bueno, se ha acabado. Qué buen ratillo. Estaría que me he pasado el rato pegando. Y aún así, ojo lo que ha pegado el Afli ese que se ha muerto 9 veces. O sea, se ha muerto 9 veces y ha hecho primero en daño. En fin, cómo está de balanceado el tema del multidoting. Ha sido cuanto menos divertido.